Ah, bueno, estamos de vuelta, querido amigo. Bueno, estaba, como ven, me disculpan, estaba disfrutando de la revista O-Sensei Magazine. Tiene muy, muy buen contenido. Estaba leyendo la parte, una parte muy importante que colocaron aquí, se llama Anatomía del Combate. También vi algo sobre la historia del Zen, una revista muy, muy buena. Se deja leer, discúlpenme. Bueno, acaban de disfrutar de un excelente video, un video de judo, un arte, bueno, de hecho, más antiguo de lo que es el karate, entre comillas, por lo que es la historia del karate como karate, ¿verdad? Porque acuérdense que el karate tenía otro nombre anteriormente, y bueno, el judo es más antiguo que el karate como karate. El judo, un arte, si se quiere, muy muy bueno, complementario para nosotros los karatecas dentro del karate, por solicitud del maestro Funakoshi al maestro Jigoro Kano, se introdujeron ciertas técnicas de judo a lo que sería el karate moderno. Muy muy bueno. Pudieron apreciar, en el judo no hay golpes con las manos, la idea es tumbar, desbalancear al contrincante, llevarlo al suelo y sobre todo apoyar la espalda, en lo que apoya la espalda al suelo, punto, eso es punto. Y por cierto que, oye, muy buenas técnicas, no es tanto fuerza sino técnica en lo que sería el movimiento de la cadera. Ellos usan mucho el movimiento de la cadera para someter a su contrincante, excelente, muy buena. Y para nosotros los karatecas, bueno, esencial, ¿ok? Quiero recordarles que estamos en vivo, pueden enviar su mensaje, será leído con todo gusto. También recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook. Estamos allí, buscan Karate en Acción, hay dos, la página de televisión y el grupo. Ambos dos están disponibles para ustedes, allí se suben fragmentos de lo que sería este programa para que ustedes, los televidentes que tengan a bien disfrutarlo de nuevo, o fragmentos, y los que no pueden verlo a través de la televisión puedan ver lo que hacemos acá a través del ciberespacio. Okay. Muchísimas gracias entonces y les recuerdo, estamos en vivo. Por aquí llegó un mensajito, vamos a leerlo. Buenos días. Para ver qué se necesita para inscribir a un niño de 8 años en la escuela de karate. Bueno, te tengo buena noticia. No puso el nombre, te tengo buena noticia. Tenemos una promoción. El 2 y 23 de enero tiene una promoción de desde este 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. La inscripción es gratis. Dirígete, habla con el sensei y, por supuesto, que soy yo. Allá te estaremos esperando. Eso queda en la calle 23 de enero, cruce con calle Retiro. Levanta la mirada en toda la esquina, frente al ángulo arriba. Allí está. Dojo 23 de enero, como dice el eslogan, formando triunfadores. Ok, allá te esperamos.